Hello, hello. Good evening, guys. How are you? I'm fine. How are you, teacher? Doing great. Wednesday, almost Friday. I can feel it. I'm fine, teacher. Hi, Cruz. Happy to see you. Tomorrow is tomorrow beer. Tomorrow is? Yeah. I'm just kidding. I'm just kidding. Alrighty then. Bear with me for a minute. Let's go to the platform. Vamos a ver, vamos a iniciar con la plataforma, per usual. Give me just a second. Voy a compartir la pantalla. Uno, dos, tres. Ya se hizo costumbre Yo aquí. quiero ver si terminé el trabajo o no. Perfecto. Vamos a revisar. Opa. Yes, ahorita revisamos. Rafael, sí. La semana 3 hay una tarea que está Me que falta una tarea. ajá, en la semana 3, pero de ahí todas las otras, mire, semana 1, 2, semana 4, ya lo terminó. Aunque así como está, ya la pasa, ya cumple con el requisito para terminar, pasar la plataforma, Rafael. Porque le quedan Teacher, 89 el promedio, ¿ves? yo mañana, yo me puedo poner al día al fin de semana. Sí, a más tardar el fin de semana porque la otra semana terminamos, así que, Vale. yes, estamos a tiempo. De ahí, Jennifer ya terminó la plataforma. Laura Stephanie, hay que hacer de nuevo estas tareas, la tarea 2, la semana 2, la semana 4, y el midterm exam está muy abajo, Laura, hay que seguirlo al fin, y falta el examen final, Laura. De ahí, Jennifer, solo le falta el examen final. Tatiana, vamos al día, falta semana 3 y 4 y el examen final. Isaías es igual. Erika, mismo escenario. Vamos con la semana 3 ahorita. Semana 4 es la otra y el examen final pendiente. ¿Sí? Daniel Aquí ya lo está tiene. lloviendo, aquí voy a tener problemas con el internet. Sí, en todas partes. Teacher, buenas noches. Hola, buenas Quisiera noches. ver mis notas porque ayer yo creo que terminé de las que me hacían falta. Tenía 76 puntos, yo creo que de la segunda semana. Vamos Mayra, aparece semana 1 y semana 2, ya completa, Mayra. Semana 3, que es la que estamos haciendo ahorita, solo tiene la tarea de ayer, que es la que hicimos, la de lunes, que es la que hicimos ayer, y la que haga, las que sigan esta semana. La semana 4 es hasta la otra, y el examen intermedio ya lo hice, solo le falta el examen final y las tareas de esta semana. ¿Ok? Ok. A ver, que lo anda una pandemia hoy. Tengo, a ver, Luisa está enferma, Jenny está enferma, Cristian no está, Una yo pandemia. también, sí, cuatro, cinco personas, seis, pero tengo como siete personas que están enfermas. A los que de verdad están enfermos y se sienten mal, totalmente los comprendo. Está bien que estén oyentes, no se preocupen. Los que no están diciendo la verdad, ustedes saben. Ustedes se pierden la práctica, amigos. No, en serio, aprovechen estas 2 semanas. Ya ni siquiera son 2 semanas, son 1 semana y 2 días nos quedan ya de clases. Así que saquen provecho. El final este es para ustedes. Ustedes se comprometieron. Asegúrense de terminarlo y de terminarlo habiendo aprendido algo. ¿Okay? Pudiendo hablar en estos tiempos que estamos practicando ahorita. A ver, y vamos a hacer el ejercicio que corresponde a la clase de ayer. ¿Okay? Un momento. Gracias.
Hoy medio mundo anda con migraña, con la garganta. Este invierno termina mal, amigos. El invierno nos está atacando. Vaya, tareas de la semana 3. Tendríamos entonces la tarea 12, ¿ok? La tarea 12 que corresponde a el día martes, ¿ok? Esa es la que vamos a resolver en este momento, la que corresponde al día martes. Y tenemos ahí, si te fijan, de hecho les voy a mostrar de una vez a los que están conectados. Les voy a ayudar. Y ahí la tienen la respuesta para que le vayan tomando captura o le tomen foto, como les salga mejor a ustedes, ¿ok? Tienen la número 1, where you go to school. Ojo, recuerden el auxiliar, ¿ok? Ahí no aparece, pero ahí está, lo tienen que ordenar, ¿ok? Where do you go to school? Ojo, con la mayúscula al principio, espacio, puntuación al final, ¿right? Luego tenemos en la número 2, what do you do? What do you do? ¿Sí? Luego nos movemos a la número 3. Y acá sí tenemos, where does John come from? Where does John come from? Ojo con mayúsculas, mayúscula en el nombre, espacios y puntuación final. ¿Sí? Eso es lo que no pude poner yo, ese es el signo ese de interrogación, por eso es que me falta. Ah, pero igual no se preocupe, Rafael, ya le aparece 99 de promedio final, así que aunque le falte esa, no le afecta. Teacher, siempre lleva el signo de interrogación o punto. Sí, lleva el signo de interrogación acá. Okay. Y luego en la 4 tenemos, where do you play tennis? Where do you play tennis? Todas llevan el signo de interrogación aquí, Mayra, porque son preguntas. Para que los tome la plataforma, a todas se les pone aquí al final. La 12 es verdad. Sí, la tarea 12, correcto. Y la número 5, que sería, how do they get to work? How do they get to work? Uy, 10 personas ya que no van a estar participando. Vaya tarea. Ah, where are you? Sí, es la cabal, es la que me faltan, el signo de interrogación. Chale, vale. Mire, también, o sea, realmente no necesita terminarlo, Rafael. Como le digo, usted ya tiene el promedio de 99. Where you go to school? Pero si usted lo quiere terminar, lo voy a poner aquí en el chat de Zoom. El signo de interrogación, solo dele copy paste al final de cada oración. Lo que pasa es que yo lo tengo en la plataforma en el celular. Oh. Y la clase la estoy viendo en la compu. Ah, bueno. Y aquí en el celular todos están en rojo, o sea que nada está bueno. Porque le falta el signo de interrogación. Sí. Pero mire, entonces ahí en el grupo le voy a poner el signo de interrogación y ahí cópielo en WhatsApp. Y solo lo pega. Y no sé cómo hacer eso. Ah, bueno. Solo lo selecciona y y le da copiar. Le va a dar la opción ahí. Si no, no se preocupe, que le digo que usted ya la completó toda y ya le quedan 99. No le afecta mucho. No, pero tengo que terminarlo. Tengo que aprender cómo poner el signo de interrogación. Eso sí. Tengo que. Yes. Es interesante. Mm-hmm. Ah, where do you go to school? Vaya, ahí está la primera ya. Yeah. What do you do? Mm-hmm. Ay, que el celular se puede más fácil. Mm-hmm. Es que eso lo había hecho en la computadora. Ándale. From where ahí John está para does. Los demás, los que lo están haciendo ahorita mismo también. La número 3. Where does John come from? Está bien. A nadie le ha dado error hasta ahorita, ¿verdad? Ninguna de las respuestas. Y las 5, how do they get to work? Hombre.
Me avisan cuando ya lo puedo quitar. Espéreme, espéreme. Wow. Where John comes from? Where John comes does from? Vamos a ver. Viendo está. Eso. Soy la primera, espéreme, dije que la primera, no sé. Ay, espéreme. Ahorita. Ahí está en pantalla. Where John does. Bárbaro. Ya. Thank you, DJ. Okay, perfect. Ya estuvo John Rafael come. También. Where does John? Ah, bárbaro. Ya. Yeah. Woo, oh, sí. Okay, so we're gonna go through the presentation. Give me one moment. Y entonces, ayer hablábamos de las WH questions o preguntas de información, okay? Hay dos estructuras con las que ustedes hacen preguntas de información y preguntas de sí o no. La primera es con el verbo to be y la segunda es con verbos de acción, okay? Recapitulando, ¿sí? Recapitulando esta parte. What quiere decir qué. ¿Qué? Okay. What is your name? What do you need? Okay. ¿Qué? Who es quién. When es cuándo. ¿Cuándo o también a qué hora? Equivale también. Where, a dónde, en qué lugar. Why, por qué. Para pedir razón, motivo. Which, cuál. Cuando hay varias opciones. ¿Cuál de estos te gusta? ¿Cuál casa es más bonita? ¿Cuál carro es más rápido? Right? Which, cuál. How, cómo. How to prepare a sandwich. How to make pizza. How, cómo. How many es cuántos o cuántas. Específicamente para cosas que se contabilizan. Por ejemplo, how many friends do you have? ¿Cuántos amigos tenés? How many cars does she have? ¿Cuántos carros tiene ella? Son contables. Si no fueran contables, sería much. How much? Por ejemplo, how much sugar do you need? ¿Cuánta azúcar? ¿Okay? El azúcar no es contable, ¿vale? Un azúcar, los azúcares no se puede. Entonces es how much para lo no contable. How often? ¿Qué tan seguido? ¿Con qué frecuencia? ¿Vale? How often? Y acá tienen el orden. Ahorita voy a enseñarles la estructura de, para preguntas de información, preguntas de WH, con el verbo to be específicamente. ¿Sí? Aquí se aplica la misma regla que les he dicho desde el día 1. Do not, and I repeat, do not mix action verbs with the verb be in present. En presente simple, yo no voy a mezclar verbo de acción con el verbo to be. No lo hago en oraciones afirmativas, no lo hago en negativas, no lo hago en preguntas de sí o no y no lo hago en preguntas de información, ¿okay? Mientras esté en presente simple. Entonces, la estructura que veo ahorita es para pedir información con el verbo ser o estar, ¿okay? Y tenemos acá unos ejemplos. Volunteers, 3, levanten la manita para leer. Van a hacer la pregunta who y completar todo. Who is your boss? What is your name? Rafael, ¿nos ayuda con las primeras tres, por favor? Mayra, ¿me ayuda con las, según, la, las otras tres de acá? Where, why y how. Y Cruz, ¿me ayuda con las últimas dos, por favor? How old y what time. ¿Okay? A leer, vamos, va. Sí. De izquierda a derecha, Rafael, las primeras tres. Okay. Who is your boss? What is your name? When is the meeting? Thank you, Mayra.
Okay, uno, dos, tres. Where is the office? Why am I? Why am I? How are you? How are you? Eso me lo puedo. Cruz, please. Digo, Cruz. How old is she? What time is it? Okay. Ojo, esta suena como una A. How old? Okay. Suena como A. How old? How old? Okay. Entonces les decía, miren, who es para preguntar quién. Dependiendo de si yo estoy preguntando con verbo de acción o con verbo to be. En este caso estamos viendo el verbo to be. ¿Quién es tu jefe? Ser o estar. Si se fijan, solo el verbo ser o estar. Entonces, ¿quién es tu jefe? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuándo es la reunión? ¿A dónde está la oficina? ¿Por qué soy yo? Y ahí, por ejemplo, why am I so intelligent, right? Ustedes le quieren agregar ahí. Teacher, yes. Y cuando dice why am I, no se puede traducir, ¿por qué yo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero ahí le falta, ahí es para que ustedes la de hecho, si se fijan, no está cerrada la pregunta, porque ustedes le pueden cambiar el resto ahí. Why am I intelligent? Why am I angry? Etcétera, right? Why am I here? Okay. Gracias, thank you. Okay. Luego tenemos, how are you? ¿Cómo estás? Cero estar, verbo to be, si se fijan. How old is she? ¿De qué edad es ella? Okay. What time is it? ¿Qué hora es? All right. Estas son preguntas de información específicamente con el verbo to be. All right. Y aquí está la estructura que ustedes tienen que memorizarse. Cuando ustedes quieran preguntar información con el verbo to be, esta es la estructura que van a usar. Van a escoger una WH question. Obviamente esa va a variar. La WH question puede variar. La WH question va a variar dependiendo de qué información necesiten ustedes. Después, el sujeto. Perdón, el verbo to be. WH, verbo to be, sujeto. Y lo demás es complemento. ¿Ok? WH, o la información que necesito, verbo to be, sujeto. Y lo demás es complemento. Y acá tenemos unos ejemplos. ¿Quién me ayuda a leerlos? Volunteers, please. ¿Todo? ¿Leerlo todo? Tres. Solo tres necesitamos. Ok, voy. Permítame, Rafael. Vamos a asignarlos. Erika, ¿me ayuda con los primeros tres? Rafael, ¿me ayuda con la cuatro, Take cinco it y easy. Seis? Relax, relax. Teacher. ¿Me escucho, Rafael? Sí. Cuatro, cinco y seis le tocan a usted. Y siete, ocho y nueve. Cuatro, Veamos cinco, quién seis. Quiere leer las siete, ocho y nueve. Cuatro, cinco, seis. Do we have volunteers? Cruz, las últimas tres, por favor. Erika, iniciamos, pues. Está en mute, Erika. Okay. What is your brother like? When are you off? Who is your best friend? Where is the supermarket? Why are you so happy? How are you? How are pupusas made? How Thank are you. Pupusas made? Wow. Cruz? How are you cursing? What time is the race? How often am I hungry? Correct. Thank you. Okay. Fíjense que todas estas preguntas siguen la estructura que ustedes tienen acá arriba. WH, verb to be, subject. 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 Ok. Estos son específicamente con el verbo to be, ser o estar. ¿Cómo es tu hermano? What is your brother like? ¿Cómo es tu hermano? When are you off? ¿Cuándo estás libre? When are you off? ¿Cuándo estás libre? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your best friend? Where is the supermarket? ¿A dónde está
el supermercado? Where is the supermarket? Why are you so happy? ¿Por qué estás tan contento? Right? How are pupusas made? ¿Cómo son hechas las pupusas? ¿Cómo son hechas las pupusas? How are pupusas made? Right? How old are your cousins? ¿Qué edad son tus primos? Right? ¿A qué hora es la carrera? What time is the race? How often am I hungry? ¿Qué tan seguido estoy hambrienta? Right? O hambriento. Okay? Estas son específicamente con el verbo to be. Right? Y si se fijan, pueden utilizar cualquiera. ¿Qué, cuándo, quién, dónde, por qué, cómo, qué edad, a qué hora, con qué frecuencia? Okay? Todo va a depender de la información que ustedes requieran, que necesiten. All right? Y entonces acá tenemos unos ejemplitos. Okay. Fíjense en la respuesta y basados en la respuesta, ustedes escogen la WH question que le corresponde. Okay. Por ejemplo, la primera. ¿Qué edad en Francia? It's in France. ¿Cuál sería la pregunta? Let me see. It's in France. ¿Cuál sería? It's in French. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Bárbaro, pero... ¿Qué voy a preguntar si me están diciendo que la respuesta es de Corea. Está en Francia, it's in France? ¿Cuál sería la pregunta? Where is Paris? ¿A dónde está París? Si la respuesta es está en Francia, la pregunta es ¿a dónde está París? Where is Paris? It's in French. Yo voy a escoger una de estas WH. Puede ser cualquiera de estas, dependiendo de la respuesta. Esa es la información que yo voy a buscar. Todavía me están dando la respuesta para darme una pista. Ok. So, tenemos. They are my friends. Ellos son mis amigos. ¿Cuál sería la pregunta? Sería who, John, and Mike. Ajá. Who, falta el verbo to be. Who are John and Mike. Correcto. Who are John and Mike? Oh, they are my friends. They are my friends. Perfect. Next one. When is your birthday? It's on 3rd of May. When is your birthday? Sería la pregunta. Número 4 nos dice, son montañas. They are mountains. ¿Cuál sería la pregunta? When is your birthday? No, la 4. They are mountains. La 4. Where are the Alps? No. No, sería what. Ay, okay, yes, okay. Pamela. What are the Alps? What are the Alps? Porque está en plural, are. What are the Alps? They are mountains. Correct. Number 5. La respuesta me dice on Saturday. ¿Cuál es la pregunta? When is the concert? When is the concert? Correct. Recuerden que todas tienen que llevar la WH y el verbo según el sujeto. Y el verbo. Okay. Verbo to be específicamente ahorita. Número 6. An actor. Who is Robert De Niro? Correct. Yes. Who is Robert De Niro? An actor. Number 7. They are in Italy. They are in Italy. Where are your parents? Where are your parents? ¿A dónde? Where are your parents? ¿A dónde? Number 8. It's 20 euros. How much is it? How much is it? It's 20 euros. Number 9. In Spain. En España. In Spain. ¿Cuál es la pregunta? Where is Valencia? Correct. Yes, Yesenia, Pamela. Where is Valencia? In Spain. And number 10. It is a small notebook. Es un cuaderno pequeñito. It's a small notebook. What is a notebook? What is a notepad? Correcto. ¿Qué es un notepad? Ah, es un cuaderno pequeñito. What is a notepad? It's a small notebook. Okay. Ojo, para refrescar la memoria. What lo ocupo cuando quiero saber qué. Okay. Información. Who es para quién. When es cuándo.
Where es dónde o a dónde. Why es por qué. Which es cuál. How es cómo. How many, cuántos o cuántas. Y how often, con qué frecuencia. Okay, ¿qué tan seguido? Cada una de esas la vamos a combinar con el verbo to be dependiendo del sujeto. Y esta es mi estructura. WH question, verb to be, subject. Okay. Dependiendo de lo que yo quiera preguntar, right? De qué información yo necesito. Por ejemplo, where is the supermarket? ¿A dónde está el supermercado? Where is the supermarket? Ah, the supermarket is across the street, al cruzarse la calle, por ejemplo. Right? What time is the novela? What time is the soap opera? Ah, the soap opera is at 9 p.m., right? Who are you with? Y aquí le voy a dar una combinación más. Si se fijaron aquí atrás, how many es para preguntar cuántos o cuántas. Pero eso es para cosas contables. Cuando algo no es contable, la pregunta es how much. Bueno, solo mandé eso. Persona. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Esta palabra where you situate for a place for location. Y la otra palabra WERE. ¿Cuál es la diferencia de pronunciación? Espérame, lo voy a dejar de compartir aquí. Que me salí de la presentación. Ya le contaste, Rafael, solo déjame poner la presentación de nuevo. Ok. Permita. Rafa, pero usted se refiere a where y when. No, es que hay un where que no lleva la H. Este where, el que acabo de poner en el chat, es la pregunta, ¿dónde o a dónde? Y este otro es el pasado del verbo to be. Para plural. Por ejemplo, are es en presente, where es en pasado. Estuvieron o estuvo. Pero eso es en pasado, no lo ocupamos ahorita, así que no se vayan a confundir. Estamos usando where con H, la pregunta. ¿Ok? Entonces, les mencionaba, lo que yo les quería mencionar era, how many es para preguntar cosas que sí son contabilizables, cuántos o cuántas, cuántos celulares, how many cell phones, okay? How many cups of coffee, cuántas tazas de café, how many cups of coffee. Pero si yo pregunto cosas que no son contables, por ejemplo, café, tal cual el líquido café no es contable. Tazas de café sí, pero café no. No puedo decir how many coffees, right? Tengo que decir how much. How much es la que yo voy a utilizar para preguntar cuánto o cuánta cantidad de algo que no es contabilizable, ¿okay? Por ejemplo, how much rice do we need to cook? ¿Cuánto arroz necesitamos cocinar? How much rice do we need to cook? ¿Okay? Este es un ejemplo. Arroz no es contabilizable. How much rice, cuánto arroz, ¿ok? O how much water is in your glass. ¿Cuánta agua hay en tu vaso? How much water is in your glass. How much water. Porque el líquido agua no es contable. Entonces, ¿cuánta agua hay? Se me fue el internet a mí. Vale, ya regresó. Vale, entonces. Pero sí, pero dice que eran, dice. ¿El qué? Sigue con la clase. Ok, entonces les mencionaba how many para cuántos o cuántas y how much es para cuánto o cuánta cantidad de algo que no se contabiliza. Luego, who. Who quiere decir quién. Ya lo vimos, esa parte. ¿Quién? Pero who se combina con la preposición with usada al final, quiere decir con quién. Por ejemplo, who are you with? ¿Con quién estás? Who are you with? ¿Con quién estás? Y el with se tira hasta el final de la oración. Who are you with? ¿Con quién estás?
Están viendo el chat. Les aparece esto que les estoy diciendo. Sí, Ok. sale en la pantalla. Thank you, Mayra. Perfect. Ok. Thank you, Bea. All right. Entonces, esas dos preguntas extra, ¿verdad? Who with, que es con quién, pero en medio, el with va a ir hasta el final de la oración. Y how much para los no contabilizar, las cosas no contabilizadas. Ok. Ojo porque las van a utilizar más adelante. ¿Sí? And then, you're gonna have to write questions using it, WH word. Originalmente el ejercicio es que van a escribir una con cada una de esos, pero ahorita solo quiero que escriban dos. Solo quiero que escriban dos preguntas. Escojan cualquiera de estas y escriban dos. ¿Ok? Okay, por ejemplo, una con what, una con when, una con how often, una con what time. Ejemplo, ustedes escojan dos y hagan una oración por cada una. Okay. Solamente dos oraciones, dos preguntas para hacer de información. Les voy a dar 5 minutos para esto. Cuando las terminen, levanten la manita para poder escuchar. Ojo, no quiero que metan verbos de acción. Ahorita solo podemos hacer esta combinación con el verbo to be. Preguntas de información con el verbo to be. Who are you with? Who is that person? Why are you sad? How do you make chocolate? Cualquiera de esas, ¿ok? Con el verbo to be. Tienen 5 minutos, solo dos preguntas van a escribir usando esta estructura. Esto es individual. Cuando ya las tengan, levantan la manito para escuchar. Tenemos 5 minutos para. Puede poner el ejemplo, Miss, que no lo logré ver. De que había tomado una foto y no pude. ¿Cuál ejemplo? Aquí son los ejemplos. De la de dos que había que hicieron. Ah, no, esa es la instrucción. Ajá, pero esa. Que había foto, ajá. Ajá. Ahorita, un momento. Okay. Hola. Yo vamos a hacer algún trabajo, yo tuve que ir al baño, ¿qué me perdí? Ah, van a escribir dos preguntas con de información, con cualquiera de las que hay acá. Van a escribir dos preguntas de información con el verbo to be, específicamente, no con verbo de acción, ahorita con el verbo to be. Ok, gracias. Tienen 5 minutos. Mis, ya tengo mis dos preguntas. Perfecto, mira, escuchemos. Ok. Who is your mother? Uh-huh. When is your graduation? Very good, Pamela. Todas las estructuras que estamos buscando. When is your graduation? Who is your mother? Very good. Thank you. Okay. Uh-huh. Los que ya tienen sus dos preguntas, déjenme saber y los escucho. Yo, teacher. A ver, le escuchamos mal. Este, ¿cómo era? How o how? How is your friend? Very good, ajá. Y what is your no? What is your house like? Yes. How is your friend? ¿Cómo está tu amigo, verdad? Este, está preguntando quién. ¿Cómo es tu amigo o cómo es tu amigo? Pues yo pensaba que era
Sí, las dos, es exactamente lo mismo, yes, Mayra, muy bien, muy bien. Están correctas, Mayra, muy buen trabajo. Veamos quién más ya tiene sus dos preguntas. Si yo, Miss. Ok, la escuchamos, Leslie, please. Ok, who is your brother? Perfect, ajá. Where is the cinema? Yes, very good. They are correct, Leslie. Thank you. Bea, thank you. Say, are you in the chat? How much water for the soup? Okay. Y where is the bank? Yes, Bea, correct. Thank you. Voy con las mías. Okay, Rafael, vamos. Ojalá que esté buena. Who is the owner in the company that you work? Yes. Mm-hmm. Sí, esa está correcta, Rafael. ¿Y la otra? Ya se me fue el internet otra vez. No, pero ya la escuchamos. La primera la escuchamos. ¿Y la segunda? No, la segunda falta. How many people lives in your house? Esta es con verbo de acción, pero sí está bien. Sí está correcta, Rafael. Thank you. Ok. Vamos con Erika, please. Ok. What is the pharmacy? Uh-huh. Your sister. Very good. Thank you, Erika. Yes, very correct. Cruz, por favor. Where is the park? ¿Y what is your sister? Who is your sister? Nuestra hermana. Who is your sister? Perfect. Very good. Yes, thank you. Veamos, falta alguien de sus dos preguntas. Do we have somebody missing? ¿Nos falta alguien? Yes, no. Yesenia, por favor. Where is your office? Uh-huh. How often you go to the lake? Ajá, Yesenia. Will you come day meeting? Repitámosla, Yesenia, por favor. Will you come day meeting? Solo que eso es con verbo de acción. Tendría que ser con el verbo to be. Ok, pero la otra sí está bien. Ok, entonces en este ejercicio nosotros vamos a determinar mismo ejercicio, mismo escenario que la vez anterior. Vamos a escribir la pregunta y el ejercicio nos está dando de pista la respuesta. Antes de eso dice Tatiana en el chat, what are the horses? What do you do? Una y una, Tatiana. Ok, tenemos acá el número uno. He is my friend from work. Él es mi amigo en el trabajo. ¿Cuál sería la pregunta? Si me están diciendo a mí, he is my friend from work, ¿qué será lo que yo pregunto? Is him. Who is he? Who is he? Ah, okay. Uh-huh. ¿Quién es él? Who is he? Ah, he's my friend from work. All right. Number two, me da la respuesta. Edimburgo está en la costa este de Escocia. Edinburgh is on the east coast of Scotland. ¿Cuál es la pregunta? Where is he? Edinburgh. Correcto. Yes, where is Edinburgh? Next one, number three. Nos da la respuesta. My dad's fine. Thanks for asking. Mi papá está bien, gracias por preguntar. ¿Cuál es la pregunta? Who is your father? How? En vez de who is how. ¿Cómo? ¿Cómo está? How is your father? Ah, my dad's fine. Ah, mi papá está bien. Right, thank you. Number four, me dice, my teacher on Mondays and Tuesdays is Kate. Mi profesora los lunes y martes es Kate. ¿Cuál sería la pregunta? My teacher Chris is on Monday and Tuesday is Kate. Uh-huh. Who is your teacher? Yes, who is your teacher on Monday and Tuesday? Mm-hmm. Correct, muy bien. Number five, my appointment is at 2 p.m. What time is
your appointment? Correct. What time is your appointment? Yes. And number six. My new flat. Flat es apartamento. My new flat is very small, but it's nice. Mi nuevo apartamento es pequeño, pero es genial. ¿Qué who is your new apartment? En vez de who, sería? How. How. Correcto. How is your new apartment? New apartment. Oh, how is your new flat? Ah, my flat is very small, but it's not. Perfect. Very good job, everyone in that one. Okay. Now this. Bueno, no es el mismo tipo de. So here's what you're going to do now. Esto es lo que van a hacer a continuación. Van a entrar a las salas y van a crear una conversación donde utilicen IT en esta hora, en esta conversación. Ojo, esta es conversación. Okay, van a crear un diálogo, van a escribir un diálogo. El requisito es que van a poner todas las preguntas. Van a hacer una pregunta con where, una con when, una con why, una con who, una con what. Okay. La idea es que ocupen la mayor cantidad posible de preguntas de información. Ojo, no va a ser solo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Traten de agregarle comentarios. Por ejemplo, yo le pregunto a Rafael, Rafael, how are you today? Y Rafael me dice, ah, I'm fine, thank you. Y yo, okay, are you cold, por ejemplo? Y le hago una pregunta, ¿tiene frío? Are you cold? Because it's raining, right? Porque está lloviendo. Entonces, no necesariamente voy a hacer solo pregunta de información, respuesta, pregunta de información, respuesta. Porque eso sería una lista, no es conversación. La idea es que cuando hacemos una pregunta, nos contestan, hacemos un comentario extra y luego cambiamos la pregunta con la siguiente, ¿ok? Ojo con esa parte, la conversación tiene que tener la mayor cantidad posible de preguntas de información, pero agréguenle también comentarios en afirmativo, comentarios en negativo, ¿ok? O el otro tipo de preguntas, de sí o no, ¿ok? Podemos ingresar a la sala, tienen 15 minutos para generar esta conversación. Tema libre, ustedes escogen, pero el requisito es que ocupen esas preguntas y afirmativas y negativas, oración. ¿Okay? Vamos entrando a la sala, los que están disponibles, por favor, tenemos 15 minutos. Rafael, lo están esperando en la sala 1. Pero no sé cómo meterme. Ah, tal. Lo voy a mover a la sala 2, pero no acepte todavía. No vaya a aceptar nada ahorita. Ya lo voy a regresar a la 1. Ya le digo, pero. Ahora, Rafael, ahora sí ya puedo.
Okay, we're back. Estamos de regreso. We're going to begin with the conversation on room number one. Okay, iniciamos con la sala uno. Tenemos a Cruz Alberto y Rafael García, por favor. Adelante. Okay. Hi, Cruz. Hi, Don Rafael. I have a question. When is your birthday? My birthday is January 21 and 199 and teacher, puede decirme 191. 1991. And are you going to split a cake? Yes, and piñata. How many people are you going to invite to your party? People at my party in my house. Pardon me? Well, and where are you going to celebrate your birthday, Cruz? Hall will address to my party. And what time will be the party be? The party will be at 2:30 p.m. ¿Y tiene alguna pregunta para mí? No. Oh, I hope we'll play to my. Repeat the question, Chris, please. How will I dress to party? I'll be dressed in blue jeans and yellow shirt. What kind of music will be there? Will there be at the party? Open happy music. Okay. I'll be there for sure, Cruz. I'll be there for sure. I hope it open use many surprise. Already. Very good. Thank you, Rafael and Cruz. Creative conversation. Number two. Vamos a escuchar a Leslie Victoria y a Yesenia Guadalupe, por favor. Hi, hola, Leslie. Hola. Hi, Leslie. What do you do on the weekend? Hi, Yesenia. I stay at home. Where did you go on the weekend, Yesenia? I went to the park on the beach. Oh, who are you going with? I went with my family. Miss, hasta ahí logramos llegar. Okay, solo estamos hablando en presente. En vez de I went, I go with my family, right? Ah, okay, mm-hmm. Okay. Thank you. Okay. All right. Okay, thank you. Vamos entonces, thank you from number two. Vamos con la sala tres. Tenemos sala cuatro. Tenemos a... Tampoco sala cuatro. Vamos con la sala seis. Tenemos a... Erika Susana y a Pamela Giselle, por favor. Erika y Pamela. Voy, teacher, voy. Sorry, que se me acaba de caer una cosa. Ahorita. Ok. Sorry. Ay. Problemas técnicos.
de casa. Permítanme. Un momento. Ahí estamos. Hello. Who are you? Hi, I am Erica. What is your name? Nice to meet you, Erica. My name is Pamela. How are you? I am very well, thank you. Where are you from? I am from Paris. We are just so happy today. Because my birthday is coming. When is your birthday? My birthday is tomorrow. Oh, nice. I'm happy for you. Well, I have to go now. Have a beautiful day. Bye-bye, Erika. Bye, Pamela. And I love it. Very fluent. Thank you. Incorporating the question. Very good job with you. Vamos entonces con la última sala. Tenemos a Fátima y Mayra, por favor. Hola. Ok, Fátima empieza. Vaya. Hi, Mayra. How are you? Hi, Fátima. I'm fine, thank you. How are... no, perdón. Hi, Fátima. I'm fine, thank you. And you? Late to... I'm tired. I'm fighting. Yeah. Sí. Okay. Really? Imagine. He has money. Thank you to do. I feel. Era for the Christmas sales. Uh-huh. Ah, sí. Just for the Christmas season. Ya me perdí. Me pregunta, is your house? Ajá. Is your house, Mayra? It's not. My house is my sister. It's not my house. It's my sister. But oh, really? And where do you live, Mayra? I live in Cima Uno, but I going to move to Loma Linda. Oh, really? But is it for them? It's always not from work? Not. It's a place. ¿Cómo se dice placer, Tisha? Pleasure. Pleasure to see you. Nice. Very good, Fátima Mayra. Thank you for that conversation. Very good. Okay. And now, ojo con el micrófono. Okay. And now we're going to change. Le voy a compartir la pantalla en un minuto. Just a moment. Okay, y ahora entonces vamos a ver la estructura de WH questions. Vamos a ver la estructura de las preguntas de información con verbo de acción. Okay, acabamos de verla con el verbo to be exclusivamente, right? Ahora vamos a verlo con verbos de acción. All right.
cuando ocupo verbos de acción, ocupo el auxiliar do or does. Cuando estoy preguntando o cuando estoy hablando en negativo. ¿Ok? ¿Recuerdan esa parte? Estoy hablando con verbos de acción en negativo o preguntando, voy a utilizar los auxiliares do o does, dependiendo del sujeto. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura que yo voy a seguir. Voy a escoger una WH question, dependiendo de la información que yo quiera. Luego, el auxiliar, que va a ser do o does, va a depender ¿de qué? Del sujeto. Y después del sujeto, como cuarto elemento, va el verbo, en su forma base, y no lo voy a cambiar, ¿ok? Y lo demás es considerado complejo. Y tenemos unos ejemplos, items 3, 6, 9 ejemplos. Ocupamos 3 voluntarios para leer. Cada uno lee 3 de los ejemplos que están ahí. Veamos. Mayra nos ayuda con 1, 2 y 3. Pamela, 4, 5 y 6. Y Cruz, 7, 8 y 9, por favor. Iniciamos, Mayra. Ok. What time do you wake up? When do you study English? With us, you both prefer? Who does your boss prefer? Who does your boss prefer? Mm-hmm. All right. Who does your boss prefer? Pamela, please. Okay. Where does Cindy live? I go to sleep late? Why? Why do I? Why? Perdón. Mm-hmm. Why do I go to sleep late? Mm-hmm. How do we prepare for the quiz? No sé si tenía que decir eso también. Sí, está bien. Okay. Cruz, okay. Por favor, las últimas 3. What does Rodrigo like to hit? We do high exercise. How often do you visit your dad? Thank you, very good. Okay. Todas están, si la revisan, siguen la estructura que tienen ustedes acá arriba en pantalla, ¿ok? WH, auxiliary, subject, verb. Más abajo veamos WH, auxiliary, subject, verb. Tercera persona, WH, auxiliary de tercera persona, sujeto en tercera persona, verbo. ¿All right? Mismo escenario acá, ¿right? So, WH, auxiliary, third person, subject, third person, verb. Okay. Entonces, exactamente lo mismo. WH, auxiliar, sujeto, verbo. Right? El auxiliar va a depender del sujeto, do or does. ¿Cuándo voy a usar does? Cuando estoy preguntando sobre terceras personas. He, she o it. Él, ella o él. O eso. O los nombres. My mother, my father, my brother, my sister, ex. Right? Ahí voy a usar does en la pregunta. Todos los demás sujetos, plurales, we, they, you, ocupo do, right? Incluso para la primera persona, yo, do I, where do I live? Okay, what do I like to eat? Okay, do para primera persona también. Solo he, she, it, y los, ya sea en tal cual, he, she, it, o los equivalentes, como los nombres, María, Carlos, etcétera, ocupan das, right? Todos los demás ocupan do. Y aquí tienen los ejemplos. Ok, entonces ahorita van a escribir dos preguntas de WH con verbos de acción, una con do y una con das, así que es diferente sujeto. Ok, tienen 5 minutos para escribirla. Dos preguntas, ustedes escojan qué información quieren con verbo de acción. Ok, una con do y una con das, dos preguntas van a escribir. Tienen 5 minutos. Thank you.
Miss, ya tengo mis preguntas. Okay, vamos a escucharlo. Okay, do you drive a car? Y la otra sería, does she talk to the teachers? Okay, ya se fijó que las que me acaba de hacer son preguntas de sí o no, ¿verdad? No me pregunta de información. Ah, okay, tendría que ser entonces con... De información. Pues tiene que ser cualquiera de estas y el resto de la estructura. Ah, ok. Me falta entonces. Ok. Miss. Tell me. Voy a decirle mis oraciones, solo que no sé si estarán correctas. Ok, para eso es la práctica, veamos. Sí, que digamos, por ejemplo, la primera, what time does he wake up? Así sería con correcto. Does, porque es tercera persona, ¿verdad? What time does he wake up? Does Muy bien, yes. Ok, y la otra sería, how often does she visit your friends? Her friends, okay. Muy bien, Leslie, yes. How often does she visit her friend? Correct. Ah, en vez de your visit, your dad, sí, porque es de que yo, ¿verdad? Entonces sería her, okay. Her friend, yes, correct, okay. Leslie, muy bien, thank you. Veamos quién más ya tiene estas dos preguntas, si las quieren revisar. Levanten la manita los que ya las tengan, ¿ok? Solo son dos preguntas, no nos compliquemos más, solo dos. Ya tiene las dos suyas, Rafael. Yes, no. Ok, tienen un par de minutos más en lo que las terminan de hacer. Yesenia, ¿tiene ya sus dos preguntas? No, solo una. Okay. Rafael, do you have your two questions? Sorry, teacher, there is a lot of people over here making noises and I'm getting mad. Okay, don't worry then. No worries. Erika, please. Sus dos preguntas. Tiene el micrófono. Okay. Where does Mario work? De nuevo, Erika, por favor. Se le cortó a Erika, repítanos la porco. La repite, Erika, por favor. Hello. Cruz, por favor. No sé si están correctas, teacher, pero ahí voy. When do you speak French? Y what does study in the night? ¿Cuál es el sujeto ahí?
¿A quién le está preguntando? Tendría que ponerle un sujeto, un verbo to be. No, un verbo to be no, un sujeto. Porque está usando el auxiliar that, tiene que ser tercera persona. That he, that she, that Maria, that Carlos. Sí, va. Who does she study in the night? Exactly. What does she study at night? ¿Qué estudia ella por la noche? Y la otra era, ¿cuándo hablas francés, verdad? Ajá, cabal, exacto. Perfect, very good. Hola, ajá. ¿Está bien la...? Sí, solo asegurémonos que, ajá, que lleve siempre un auxiliar según el sujeto y el verbo. Y ahí sí. Todo bien, Flo. Thank you. Thank you, teacher. Erika, no sé si quiere intentar de nuevo, porque no le escuchamos. ¿Hola? La primera vez. No le escuchamos. Sí, ajá. Sí, ahora sí. Sí, es que me está fallando un poquito la señal. Veamos. Ok, voy. Where does Mario work? Mm-hmm. Correct. Who do I homework with? Uh-huh. Who do I do homework with? El primer do es el auxiliar. El primer do es el auxiliar y el segundo do es el verbo. Who do I do homework with? Bien, Erika. Okay. Perfect, Erika. Thank you. Alrighty. Yo tengo mis dos. Okay, Rafael, vamos. Bueno, ojalá que hayan entendido. Alright, how do you get at school every day? Mm-hmm. Does he take care of you for real? Yes, correct. Very good, Rafael. Thank you. They are correct. Okay. Yesenia. Hola. ¿Tu oración es Yesenia? ¿Tu pregunta, por favor? Teacher, solo una dice. ¿Y por qué? Yo solo tengo, where do you, es que no logro, pero solo hice una, no sé si está bien. Yeah. Where do you work at night? Uh-huh. ¿Dónde trabajas por la noche? Yes. Where do you work at night? Thank you. Y Fátima, creo que estaba pendiente, ¿verdad? Sí, vaya. When do you study mandarin? Mm-hmm. Mandarin. Yeah. What time do you do lunch? Yes. What time do you eat lunch? Eat lunch. Mm-hmm. Yes. Very good, Fatima. Thank you. That's correct. Okay. So listen, we have a scenario here. Tenemos un escenario acá. Van a entrar a la sala. Oh, Mayra, perdón. Mayra, dígame si es por favor. Vaya, Do you like cake? Uh-huh. Esa pregunta de sí o no, Mayra. Okay. Pues la otra creo que igual. Uh-huh. Veamos. Who is sleep? ¿Quién tiene sueño? Porque yo sí. Who is sleepy? Okay. Ese es con el verbo to be. Pero con acción no me hizo ninguna pregunta. Okay. Entonces, para ese escenario, es justamente, yes, correcto, no se preocupen. Bella dice en el chat, when we go to the gym. Falta el auxiliar, Bella. When do we go to the gym? Auxiliary. Okay. Van a entrar a las salas ahorita. Van a crear una conversación específicamente con este escenario. Presten atención porque tienen escenario específico, okay. Van a dar instrucciones al nuevo empleado de cómo hacer el trabajo en su primer día, ¿okay? Van a incluir oraciones negativas y oraciones afirmativas, obviamente. Y la otra persona, que es el empleado nuevo, va a hacer preguntas de información y preguntas de sí o no. Por ejemplo, si a mí me dicen, ok, you have to prepare the class for your students, en mi primer día como teacher, y me dicen, usted tiene que hacer las clases para los estudiantes. And then you have to connect to Zoom and you have to give the class to the students. Y después se conecta a Zoom y después de la clase. Ok, me están diciendo cómo hacerlo. Entonces yo vengo y pregunto. Ok, hago preguntas de información y pregunto de sí o no. Ok, what time does the class start? What time does the class start? ¿A qué hora inicia la clase? Y mi jefe me dice, the class starts at 8 p.m. from Monday to Friday. Ok. Le puedo hacer preguntas de información, preguntas de sí o no, por ejemplo. And do you think I can finish the class at 9? Do you think I can finish the class at 9? Y mi jefe, no, you cannot. You have to finish the class at 10 p.m., right?
Y así, es una conversación entre el empleador, el supervisor y el empleado que está en su primer día. Uno le dice al otro las actividades que tiene que hacer usando simple present y el otro hace preguntas sobre lo que tiene o no tiene que hacer. Preguntas de sí o no y preguntas de información con verbo de acción. ¿Okay? Así que van a tener 15 minutos para esta actividad. Salas están abiertas, pueden ingresar ahora. Tenemos 15 minutos para crear la conversación que les acabo de mencionar. Pueden ingresar a la sala, por favor. Leslie y Yesenia la está esperando en sala 2. ¿Me confirma si va a ingresar, Leslie? Porque si no, muevo y sale. Hola, sí, Miss. Ok. ¿Puede ingresar ahorita a la sala, Leslie? ¿O la muevo? Es que no me aparece el cuadrito para ingresar. Ok, la voy a mover en la sala 3, pero no vaya a aceptarle. Yo le voy a avisar cuándo, ¿ok? Ah, ok, ok. Ahora sí, ya está en la sala 2 con Gisena. Ok. Thank you.
y no han pasado lista. Hi. Hi. Let's hear the conversation from Rafael and Cruz, please. Don Rafael, para no pasar a la conversación de sí. Ah, bueno. Vaya. Comienzo yo. My name is Cruz Hernández. Welcome a la empresa Hernández Construction. You hope will be in the core house area. Will have control of the tool given to the workers. Do you have any question about the works, Aya? Yeah, I need you to tell me what I have to do. En español, Rafael, por favor. Que necesito que me diga qué es lo que tengo que hacer. Uh-huh. Ya le dije. No, no me ha dicho. You have vaya, to tell me. Eso es todo. Lo perdimos. Okay. Así veo. Así veo, joven. No tenía que contestarme. ¿Qué quiere que le mienta? No me tenía que contestar. Don. Se equivocó de respuesta. You have to tell me what I have to do. Okay, don't worry, we will practice tomorrow, people. Tenemos a los saludos, vamos a darle la chance a Leslie y a Yesenia, por favor. Digamos, Leslie, Yesenia. El Leslie inicia. Leslie. Uy, ¿dónde está Leslie? No sé si está conectada Leslie. Ah, caramba. Ya vamos con cosas. No, no está conectada, Leslie, se desconectó. Vamos entonces a escuchar a Jennifer, perdón, a Erika y a Pamela, por favor. Miss, sorry, tuvimos, bueno, yo tuve una pequeña emergencia y tuve que levantarme a resolver eso, entonces no pudimos culminar con el ejercicio con Erika. Okay, pero lo que avanzaron, ¿con eso pueden presentar? Es que ese es el problema, que no pudimos ni avanzar. Ajá. O sea que no hicieron nada. Ajá, no, ajá. Sí, no, ajá. Lo siento. Ajá, ajá, tuve una emergencia con... Le pasó igual que... Ay. Le okay, pasó vamos igual que con... a mí, Cruzito. Vamos con Fátima y Mayra, por favor. Ok, Mayra, ¿lista? Sí. Hola. Voy, ahorita voy yo. Voy. Ok, quiero ver si está. Yo creo que sí. Permítame. Ah, pues sí. Ay, voy. Hello, Fatima. Is it your first day at work? No. Welcome. Yes. Sí. Thanks, Mayra. What should I do? You already tell to the boss? Yes, she told me thanks that you won't giving me the instructions. Okay. You know computing? Yes, I can. Okay. I will show you the department where you are going to work. Okay, thanks. Already, Mayra, sí, Fátima. Sí. Espéreme, teacher. Dele. What
What you is customer service? No, I don't know how to do it, but you can Larry, algo así. Okay. Hoy sí hasta ahí. Bueno. I love it, Mayra, Erika, muy buen trabajo. Fátima, perdón. Mayra, Fátima, muy buen trabajo. Son las únicas a las que sí trabajó en estos 15 minutos. Así que todas tartamudas, pero ahí estamos. Sí. Los felicito. Al final del día, yo entiendo, como me dice Pamela, Erika, pasó una emergencia y pues ni modo, había que atenderla. No, no pasa nada, no se preocupen. Solo asegúrense siempre, cada vez que tengan la chance, aprovechen al máximo, porque es práctica. ¿Okay? I already know English. Yo ya hablo inglés, pero necesito que ustedes hablen inglés, ¿ok? Así que adelante, sigan practicando, sigan aprovechando cada oportunidad que tengan para ir perfeccionando lo que van aprendiendo cada semana, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a pasar asistencia. Please be ready when you hear your name. Estén listos para cuando escuchen su nombre, por favor. Okay, one moment. Vamos con Bella Flor Cortés. Lo siento, Cruzito. Cristian Odir Arias. Cruz Alberto. Teacher, no escuché mi nombre, Brenda. Sí, Brenda, present. Ya lo dije. Thank you. Gracias. Present, teacher. Gracias. Daniel Eduardo Leiva. Presente. Thank you. Erika Susana Cruz. Here. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura present. Stephanie Rodríguez. Thank you. Present. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jasmine Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campos. Present. Thank you. Wendy Saraya Maya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vaz. Present. Thank you. Ok, eso sería todo por esta noche. Espero que los que se sentían malitos de salud sigan mejor, que se mejoren y que puedan estar en la clase mañana. Pueden irse a descansar. Que tengan un buen día y los veo en la noche. Good night, everyone. Have a good night. Descansen. Good night, miss. Good night, teacher. Bye-bye. Good night.